El miedo asesinó a mis padres. En los confines del mundo, probé su esencia y llegué a creer que lo había vencido. Pero regresó conmigo. Entonces existe. ¡Batman! ¡Acabad con él! ¡Avisad a Crane! ¡Batman está aquí! He llamado a los bomberos, señor. Podrá salir de ahí por uno de los... No hasta que encuentre a Crane. ¿Qué hacemos con el tarado? ¿Cómo que qué hacer? ¿Lo vamos a dejar aquí encerrado para que arda? Esto no puede ser bueno. Pues claro, Crane lo castigó hasta que perdió la cabeza. Nos arrancará las entrañas si lo desencadenamos. Por fin que se queme y se acabe su sufrimiento. ¡Se ha soltado! Daos prisa, hay que salir de aquí ahora mismo. Este lugar ya ha empezado a...
este lugar va a saltar en pedazos. ¡Vamos, vamos! Suerte mis pacientes lo harán en mi lugar. Sumido en las tinieblas por el asesinato de mis padres, pude vislumbrar algo que busco desde entonces. Perdí mi lugar en el mundo y vagué entre sombras. Yo busco la manera de luchar contra la injusticia. Para manejar los miedos de los demás, antes debes controlar el tuyo. ¿Estás listo para empezar? Nagari, Mostali, Califal, Maxura no negune preshotie. Ra's al Ghul dice que si quieres servir a la muerte, no puedes temerla. Lo estés o no, la muerte no espera. La muerte no es cortés ni justa. Y no te equivoques, en esta cámara te enfrentarás a la muerte. No vuelvas a esta sala hasta que no estés preparado para unirte a la Liga de las Sombras. Aquí, Wayne. En la Liga no se puede vacilar. Ya has templado tus puños. Sé que crees en la violencia, pero con ira sin más no conseguirás ganar batallas. El ninja parece invisible. Pero la invisibilidad radica básicamente en la paciencia y la distracción. Ataca a uno de los tres hombres que tienes delante y demuéstrame que posees la sabiduría suficiente para ser implacable.
Wayne, si corres, te descubrirán fácilmente. El sigilo es tu mayor aliado. Los enemigos con armas son los más peligrosos. Atácales siempre primero sin piedad. Insensata elección, Wayne. Era obvio que uno de tus adversarios estaba armado y por lo tanto representaba la mayor amenaza. Si atacas a algún otro, solo consigues ponerte en peligro. Inténtalo de nuevo. Excelente, Wayne. Derrota al más fuerte de tus adversarios en primer lugar y los otros te temerán y suplicarán una clemencia que no les concederás. Continuemos. No habrías venido a este lugar si buscases el camino más fácil. Esta ruta está obstruida. Busca otra. Recuerda que no solo las llaves abren puertas. Las armas arrojadizas son las manos del ninja, no sus puños. Con ellas, un solo hombre puede rodear y desconcertar a sus enemigos. Ante ti tienes los shuriken. Tómalos y te enseñaré cómo usarlos. Los shuriken te esperan al otro lado de esas llamas. El ninjitsu te hará invisible e inmortal en las mentes de tus enemigos, pero seguirás siendo simplemente un hombre. No puedes caminar entre las llamas, así que busca otro camino. Puede ser una trampa. Analiza tu entorno para obtener tus oportunidades, Wayne. Tu entorno te favorecerá únicamente si tú haces que sea así. Utiliza el shuriken para abrirte camino ante ti. ¿Cuál es la contraseña?
No podrás entrar ahí hasta que no hayas superado un último desafío. Sígueme. En la siguiente sala, te enfrentarás a tu penúltima prueba. En la cámara se encuentran tres ninjas que han sido instruidos en el dolor de la muerte para no revelar la contraseña. No te descubras hasta que no hayas conseguido penetrar en sus mentes como un espectro. Te he dejado un regalito en la siguiente sala que deberás utilizar para hacerles saber que tú eres más aterrador que la propia muerte y conseguir que te digan las palabras que necesitas saber. Usa los alambres sobre la verja, sin alertar a los hombres de abajo. ¿Te ha dicho Dukar lo que nos aguarda? ¡Silencio! No me fío de Wayne. No es de los nuestros. Hay algo violento en él. Razón de más para no hacer ruido. Usa tu entorno, Wayne. Rompe el cable de soporte con un shuriken. Muéstrales el miedo. Wayne, está fuera de sí. No es más que un hombre en fase de entrenamiento. Podemos con él. Ahora, Wayne, están preparados. Son débiles ante el miedo. Acaba con ellos. Si das un paso más, se acaba. Ya sabes lo que quiero. Por favor, no. Dukar me mataría. Y haré que desees que lo haga yo mismo. ¿Cuál es la contraseña? Por favor, es monóculo. No le digas a Dukar que te lo he dicho. Por favor, deja que me vaya. Es la contraseña. Monóculo. Bienvenido. ¿Qué es esto? Yo vigilo los explosivos. Están a salvo y a la espera de tu regreso a Gotham. No es seguro. Los explosivos pueden estallar a la mínima. Bienvenido, Wayne. Hemos llegado a tu última lección. Baja a ese prisionero en su celda. Excelente. Ahora ven aquí. Hemos superado tu miedo. Estás preparado para liderar y ser miembro de la Liga de las Sombras. Pero antes deberás demostrar tu compromiso con la justicia.
Es un asesino y un ladrón. No merece vivir. No. No soy un verdugo. Debes tener determinación en tus actos, o no valdrás para liderar a estos hombres en Gotham. ¿Gotham? Como su hijo predilecto, estás en una posición inmejorable para atacar desde el núcleo del crimen. La ciudad se ha convertido en un nido putrefacto de sufrimiento e injusticia. No tiene salvación y su fin es inminente. No puedes pensar así. Wayne, ¿qué estás haciendo? Lo que debo hacer. Eres un idiota. Y por ello morirás. Ra's al Ghul, la Liga de las Sombras no era nada. Mi mentor me ha enseñado todo lo que podía aprender sin llegar a corromperme. Y por eso lo abandoné. He regresado a mi hogar.